Tengan un buen domingo en la presencia del Señor. Mi nombre es Jorge Iván Hernández. Estoy en el primer grado de discipulado en el Seminario de Diocesano Nuestra Señora. Los invito para que escuchen atentamente la palabra de Dios que es viva y eficaz. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a meditar sobre tres palabras fundamentales que nos presenta el texto de Marcos en el día de hoy. El primero, escucha Israel. El segundo, amarás al Señor tu Dios, que va reflexionado mucho al amor. El tercero es: solo un Dios vivo y verdadero. Primero meditemos en escucha Israel. Esta palabra de Jesús de escuchar es fundamental para cada ser humano en nuestra vida. Escuchar, así como María lo hizo, escuchar al Señor, que a través de su palabra hizo grandes maravillas. Miremos a María como modelo de la escucha. Hoy, cuando en el mundo nos presentan tanto ruido, mucha gente se siente aturdida por el silencio. Miremos hoy las familias por tantos conflictos que tienen, la falta de la escucha en los hogares. Los hijos quizás se sienten solos en las casas, en los colegios. ¿Por qué? Por esa falta de escucha de los profesores, de los padres, de los amigos, porque quizás en algún momento estas personas siempre están más pegadas, digámoslo de esta manera, o están sujetas a un computador, a un celular, quizás a los juegos, qué sé yo, tantas cosas, tantas situaciones que nos presentan el mundo. Tenemos que abrirnos más a la escucha de los demás. Quien sabe verdaderamente escuchar, quien sabe verdaderamente oír, también está escuchando la voz de Dios. Porque el verdadero sabio se forma en el silencio. Jesús nos habla de muchas maneras, a través de la mamá, a través de un hermano, a través del abuelo, a través de la naturaleza. Pero nosotros no somos capaces de escuchar por el ruido que nos contamina en el mundo. Pasemos la segunda palabra, el amor. El amor es algo fundamental en cada persona. El amor es el que nos motiva. El amor es el que nos lleva a la trascendencia, a conocer más a Dios. Si tenemos amor, podemos lograr cualquier aspecto, por difícil que sea. Hay personas que no aman, no entiendo cómo pueden vivir. El amor está representado en una persona. No, el amor no es un concepto, el amor no es una palabra, el amor es una persona y es Cristo. Para representar verdaderamente este amor, podemos mirar en la cruz. Quien ama verdaderamente es capaz de entregar. Un santo decía esta frase: cuando ames, si duele, es verdadero amor. Si no duele, no hay amor. El amor se diferencia del egoísmo, como nos va a decir la primera de Corintios 13. El amor no es envidioso, el amor no es egoísta, el amor es compasivo.
¿Cuántas características más podríamos ponerle al amor? Pasemos a la tercera palabra que nos presenta el Evangelio. Este escriba reconoce a Jesús como el único Dios verdadero. Y pongamos un ejemplo muy claro en esa reflexión. ¿Cuántos dioses tienes tú? ¿Cuántos dioses tienes? Hay muchos que lo representan en el dinero, otros que lo representan en el fútbol, otros en el Facebook, redes sociales, otros en los amigos, en la diversión, qué sé yo, tantas. Esos dioses son pasajeros, esos dioses se van a acabar. Miremos los dioses que tenemos cada uno de nosotros. Hay personas que le dedican mucho tiempo al fútbol como un dios. Sin embargo, hay personas que, siendo muy famosas, en el caso de los artistas, que buscan el lucro de las otras personas que los están alabando. Pero estas mismas personas que lo alaban, que lo halagan, que lo hacen enaltecer, estos son los mismos que los crucifican más adelante. Hay personas que le dedican mucho tiempo a una empresa, pero sin saber que más adelante esta empresa va a caer en alguna crisis económica. Entonces, ¿dónde va a quedar ese Dios? El dinero. Muchos tenemos al Dios dinero, que tristemente es algo que nos aleja de Dios. Y si tomamos el ejemplo de San Pablo, que cuando iba en camino a Damasco, tenía escamas en los ojos. Estas escamas representan de pronto para algunos ese dinero que no los deja ver completamente a Dios, que no deja ver a Dios tal como es, porque quizás estas personas le están dando la más importancia a al dinero, al fútbol y las otras cosas del mundo. Para finalizar, los invito a que reflexionemos sobre algunas preguntas. Para nosotros, ¿dónde está representado el amor? Para nosotros, ¿cuál es nuestro Dios? Y para nosotros, ¿qué es lo que escuchamos cada día? Finalizando en esta reflexión, quiero que en sus casas me acompañen con la siguiente oración, para que sea el Señor, por gracia del Espíritu Santo, que impregne nuestros corazones cada una de sus letras sagradas. Y también pidamos el apoyo de la Santísima Virgen María, para que sea ella quien nos ayude, interceda por cada uno de nosotros y podamos así serle fieles al mandato que Dios hace en nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lo que es verdad, vida, amor, camino, luz. Te pedimos que a través del Espíritu Santo sigas iluminando nuestros corazones para así poder seguir el designio de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos.